Good morning, everybody. Good morning, my student. Welcome to the module number 10. Yes, this module is module number 10. Today we are going to talk about there is, there are. What is there is, there are? There is, there are is an impersonal verb. Es un verbo impersonal. Sí, bienvenidos chicos, bienvenidos al módulo número 10. Muy buenos días con todos. Hoy vamos a hablar sobre there is, there are. Son una especie de verbo impersonal. Un verbo como decir hay. Hay en el sentido de haber. Ahí hay. There is a tree. Hay un árbol. There are chairs. Hay sillas, por ejemplo. There is a window. Hay una ventana. There are dogs. Hay perros. There is a class. Hay una clase. There are several students. Hay muchos estudiantes. Ok. Bien, corazones. Esto es un tema bastante sencillo. It's very simple. You need to concentrate in the rules. Necesitas concentrarte en las reglas. Y luego podrás resolver las actividades. ¿Sí? Para poder saber un poquito más de ello, vamos hacia las fichas de los módulos. Así que let's go, my students. Okay, my student, this is the first. Esto es lo primero. Okay, ahí tenemos la música. Bien. Lo primero que debemos entender es cómo se pronuncia este verbo impersonal. There is, there is. There are, there are. There is, there are. There is, there are. En el caso de there are, este de la R se junta más con la A y la R. Por eso se dice there are, ¿ok? Pero quiero que sepan que ambos, ya sea there is o ya sea there are, se van a significar hay, ambos, ¿sí? Bien, vamos a pasar para la parte de las reglas, pero antes de ello, no olvides que estamos viernes 19 hoy y que hoy debes entregar esta tarea que va a estar aquí al final y también tu cuestionario, ¿sí, corazones? Así que no olviden enviarlo hoy. Por otro lado, también recuerda que la única manera de aprender es divertirse. Y la única manera de divertirse es aprendiendo. Así que todo es diversión y aprendizaje. Para ello, los invito a indagar en estas páginas. Como por ejemplo Duolingo. I love to play Duolingo. It's very, very, very interesting. There are a lot of activities interesting. Tiene muchas actividades interesantes. Así que se los recomiendo, chicos. Ahora sí, vamos a pasar para nuestra hoja de actividades. Hoja de trabajo, dice aquí. I don't like this word. No me gusta esa palabra, así que pongámosle actividades para el estudiante. Hoja de tus actividades. Recuerda que aquí me vas a llenar tus nombres completos. La tarea se entrega hoy, viernes 19, ¿ok? Por otro lado, aquí está nuestra teoría. El grammar es muy, muy, muy importante. ¿Qué es el grammar, la teoría? ¿Y qué es la teoría? Son las reglas que debemos seguir para poder utilizar el there is y el there are. Así que hay que enfocarnos en este cuadro, in this chart. Look, 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 look. Ok, this is our chart. Este es nuestro cuadro. Lo primero que debemos ver es aquí, there is. Aquí dice there is and I one monster. Y solo hay un monster. Aquí dice there are y hay three monsters. There are three monsters. Hay tres monstruos. Quiere decir que el there is se usa en singular y el there are se usa en plural. Very good. In plural. Excellent. In singular, there is. In plural, there are. Ok. Antes de ello hay que leer aquí. We use there is or there are to say that something is located in the place or exit. Usamos a I, que es there is o there are. Voy a ponerlo de negrito para que se identifique. Utilizamos a I, o sea, there is, there are. Ahí está. Para decir que algo está ubicado en el lugar o existe. Bien. Es así como sabemos que puede ser que algo existe o varias cosas existen. Vamos a ver con el singular. Si algo existe, podemos decir, there is a carrot on the table.
There is a carrot on the table. Una zanahoria en la mesa. Podemos hacerlo en contraction. En vez de decir there is, decimos there's en contraction. Aquí podemos ver el contraction. Ok. En contraction, there is, que se pronuncia así, se pronuncia there's. Ok, there's some sugar in my cup. Hay un poco de azúcar, algo de azúcar en mi taza. There's some sugar in my cup. Ok, ahora vayamos with the plurals, con los plurales. Dice, there are four peaches on the table. Otra vez, there are four peaches. Peaches on the table, ok, on the table. There are four peaches on the table. Hay cuatro duraznos en la mesa. Lo mismo, hay, y este también significa hay. Ambos, both. Vamos a ponerlo en subrayado para que lo entendamos. Ok. There is a carrot, así como podemos decir there's a carrot, okay. Hay una zanahoria, y aquí también es hay, there are four peach on the table. Y también lo podríamos decir en contraction. There, separado es there are y junto es there, some cookies on the table. Hay algunas galletas en la mesa. Quiere decir que para singulares y plurales pueden usarse los contraction. Aquí there is y en este caso there are, ¿ok? Singular o plural. Eso sería todo de nuestra teoría. Es bastante sencilla. Acuérdate, there is, hay, pero solo un objeto. There are, hay, pero hay varios de ese objeto. O por lo menos más de uno, ¿ok? Bien, corazones. Así que ahora sí vamos para la parte de actividades. Ok, my students, vamos a mirar estos ejemplos antes de pasar a la desarrollar las actividades, ¿sí? For example, this said. Esta personita dijo, este cerdito, little pig. There is a bird on your head. There is a bird on your head. Hay un pájaro en tu cabeza. Entonces el pájaro dice, there is a bird on my head. Hay un pájaro en mi cabeza, dice el mismo pájaro. Y luego el elefante dice, ¡ah! Y se va corriendo. Es un chiste, muy bien. Ok, ahora sí vayamos con las actividades. Activity 1. Complete the sentence using there is or there are. Completa las oraciones usando. Completa las oraciones u. Usando there is or there are. Ok. Aquí, por ejemplo. Book on the table. Books, ¿qué sería? There are, very good, there are. ¿Y por qué there are, miss? Porque dice libros, varios. Siguiente, some cars in the street. Algunos carros en la avenida. There are, very good. There are some cars in the street. Continue, a picture on the wall. A picture on the wall. Very good. It's a picture. A picture. There is. ¿Por qué there is? Porque dice una pintura. There is. Very good. Excellent. Continue. Vamos a ponerle amarillito. Color yellow. Continue. Number 4. Number D. Letter D. There is or there are a pencil near the book.
Very good. There is. ¿Por qué there is? Porque es a pencil, un lápiz. Cuando es uno se utiliza there is. Cuando son varios se utiliza there are. Some trees in the forest. Algunos árboles en la, en el bosque. Algunos árboles. Algunos. No está hablando de uno. Así que there are. Very good. Some trees, dice. Algunos árboles. There are. Continuemos. A cat. Ah, qué fácil. A cat de frente va con there is. ¿Por qué? Porque es un gato. Siguiente. Seven apples on the, in the fridge. Seven apples. Si es seven apples, ¿qué es? There is. There is seven apples in the fridge. Hay siete manzanas. There is, no, there are, very good, there are. Porque dice siete, no es solo uno, son varios. Siete, ok. Estos de aquí son para ti, it's for you, ok. Lo completas así como lo estoy haciendo yo. Activity 2. Choose the correct answer. Responde la respuesta correcta. There is o there are. Someone. Alguien. Very good. Someone es uno. There is. Many books. ¿Qué sería aquí? There are, very good, there are. ¿Y por qué there are? Porque dice many books, muchos libros. Some photos in her bag. Son algunas fotos en su mochila. Some photos, son varios fotos en su mochila. Muy bien, there are, porque dicen fotos, plural. A ver. Excellent. Y el último, it's for you. Ok. Así que no olvides las reglas. There is es para singulares, para un objeto. And there are is a different objects, different things. Ok. There is a car, there are cars. Ok. Bueno. Muy bien, corazones. Nos vemos en la siguiente clase. Así que no olvides también responder tu cuestionario. Ese te va a ayudar a tener muchas más notas de las que tienes. Ok. Bien, corazones. See you the next class. See you the next Zoom. Nos vemos en la siguiente clase. Nos vemos en el siguiente Zoom. Tengan un súper bonito y bendecido fin de semana. Un saludo enorme para toda su familia y bendiciones. Goodbye, my classmate, my student, my class. See you in the next class.